¡Eso sí! ¡Bienvenidos! Corte y confección. Y abrimos las puertas de este taller maravilloso. ¡Hola, Andrés! ¿Cómo va? ¡Qué linda! ¡Bueno! Corte y confección. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Son trapos de cilindros. Corte y confección. ¡Ah! ¡Opa! A cada rato me persigue tu mamita recalcándome que tú sabes coser. Ese baile cada vez mejor. Arco de gel, sí, claro. Corte y confección. Corte y confección. Son todos recibidos. ¿Qué se cuenta? Corte y confección. Cartera, llave, sube, sí. Miren esto, chicos. No, mirá. Mirá lo que es esto. Che, qué bueno. Una maravilla. Aplauso, sí, bravo, bravo. ¿Quién lo hizo? Yo no. A ver. ¿Quién lo hizo? ¿Barbie? Pero, Berkland. No. Berkland. Berkland. Sí. ¿Sí? Una fábrica de ropa que la está remando. Nos hizo esto con mucho sacrificio, bueno. Mucha dedicación. Este barbijo maravilloso. Así que le queríamos también mandar un beso y un abrazo. Y a remarla, ¿eh? Eso, vamos, para todos. Perfecto. Ahora me lo saco. Sí, qué bueno, ¿eh? Y lo tienen todos. Sí. Los cameraman. Qué bien, los cámaras. Todos. Sí, divino. Bueno, hoy es jueves, hoy al fin. Se así aproxima es. Una nueva eliminación, no, al fin no para ellos, ¿no? Por supuesto. Uy, uy, uy. Bueno, como verán, algunos participantes están como rebeldes con la consigna. Pasó en todas las temporadas, esta no es la única que va a pasar, por supuesto. Entonces yo creo que ahí, la verdad que mucho no se entiende por qué deciden hacer lo que a ellos les gusta sabiendo que les puede jugar en contra. Caso Lena Matías, por ejemplo, ahora yo voy a hablar con Matías. Lena, caso José ayer, con el tema de la consigna. Ay, ay, ay. Y los que están mejores son los que mejores van a comprender el paso a paso del programa. ¿Habrá mucha ansiedad? ¿Será como, a ver, Fabricio, será como, quiero demostrar que soy excelente, que no solo hago esto? Sí, ¿pasará sin duda, por ahí, por el ego, por dónde? Tiene que ir por ahí. Sí, creo que va por ahí, pero también tiene que adaptarse un poco, porque si no es tipo, hacemos cualquier cosa, todos los días. Cosas hay que adaptarse y hay que esperar porque el programa es bastante largo. Claro. ¿No? Si Dios quiere, por supuesto. Matías, adelante, por favor. Venga, Matías. A ver, Mati, a ver, buenas tardes. Bienvenido, Matías. Hola, Mati, ¿cómo Oye. Estás, primero que nada? Y más o menos, no estoy muy bien, pero bueno. Contame, ¿qué te pasa? No, estamos un poco tristes, un poco preocupados. Nunca nos tocó estar tan bajos de puntaje. Es verdad. Pero bueno, vamos a afrontar la situación de la mejor manera posible. Yo quiero que me cuentes un poquito cómo se lo toma Lena y si vos podés hablar con ella, porque ustedes siguen siendo un dúo, un equipo. Sí, anoche hablamos por teléfono y la verdad que estaba, la vi mal también a ella. Y es un ser que nunca está así. Entonces me preocupó y nada, le mandé un mensaje de aliento, arriba, que no importa, o sea, que nos enfoquemos, que tratemos de entender la consigna. A veces nos vamos un poco, desvariamos, pero que... Yo quiero que seas muy sincero, Matías. ¿Esto que estamos viendo es lo que es la mamá de los singles? Solo por el detalle del bustier me parece que no. Claro, entonces... Pero sin el yo bustier... entiendo que bueno, la versión... Pero... ella ya, yo la veo así, genial. Todo. Pero la idea era que se vea el personaje. Y sí, ese, tal cual. Si vos ves, puede ser otro personaje, pero no ese. Ahí fue el tema de él. Ahí es donde yo no entiendo por qué ella lo defiende ultranza. ¿Y a vos te pasa lo mismo? A veces quizás uno está tan enfocado en su idea y en defenderla que por momentos se ciega. Eso puede pasar. Bueno. Pero bueno. Entonces, vamos a ver qué pasó ayer. Vos lo viste. Sí. Pero vamos a ver el resumen por si alguien desde su casa en este momento no lo vio. Mirá. A ver. ¿Fue difícil el desafío, Lena? No. No, no tiene ni aire. Está colorada y dice que no. Contame qué hiciste. El traje de la madre es un vestido y una camisa. ¿Vos sos consciente, Lena, que el corpiño da sensual? Sí, por eso le puse la camisa. ¿Vos pensás que la esencia de Caroline está en eso que hiciste? Todo lo que vos haces dice algo de esa persona. Por supuesto. Comunica. Por supuesto. Esto no habla del personaje, porque es como sexy. Voy a ponerte un 6.
Bueno. Yo lo que buscaba es mostrar que es una mujer, no un aparato. Bueno, ahí era un aparato. Ella era como muy recatada. Esto era hacer recrear un vestuario y el espíritu de lo que es el personaje no se puede perder. Por más que lo quieras traer al hoy, no pasa por eso. La consigna es mi versión, ¿era o no? Y tenemos que ver el personaje. Nunca la vi a la mamá con esto. La consigna era queremos ver los personajes, no como vos los ves, sino como eran en realidad en la serie. Yo creo que ahí está el tema. Para mí es un traje de la madre contemporáneo. Lamentablemente hoy para mí es un 4. Es una Caroline mezclada con Madonna. Rarísimo. Sí, y no puedo dejar de mirarle solamente esa parte. No va con Caroline, no, ni de casualidad. Por ahí va más allá de tener una idea loca y adaptarla a la consigna de ese momento. Es más, primero tenés que ver la consigna para después adaptar esa, a otra idea, digamos. Igual voy a mantener la nota porque dentro de todo... Lena, creo que lo arrancaste mal diciendo que era un desafío sencillo y que nada más había que coser. Y es un desafío muy difícil. Mantengo la nota. Pienso que es muy fino el juego que hay que hacer para mantener la esencia del personaje, poner el ADN de uno y que también se viera este personaje dentro de lo que fuera, o la serie o una obra de teatro, se tiene que ver el personaje. Creo que hay que bajar un punto. Arremarla, Lena. Bueno, en un algo que tiene Elena que yo me identifico que es muy cabeza dura. Sí, sí. Pero bueno, me decía Matías recién, y quiero que lo diga él, por supuesto, que él no está de acuerdo con que tan bajo el puntaje. A ver, Mati, sí, me parece que, o sea, bueno, puede que no haya cumplido la consigna porque el bustier y demás dio un poco más sexy, pero agarrarte de eso para bajar 6 puntos y poner un 4, por ejemplo, tan bajo. Bueno, no sé, quizás yo, para mí me parece que no, pero bueno, es el jurado. Claro, el tema de la consigna se tiene que respetar, porque si no, yo puedo, claro, como programa, podemos decir, bueno, hoy vamos a hacer flores y ustedes van a empezar a hacer, no sé, otras macetas. Entonces, no, era flores. Sí, pero tiene que ver. No tiene que ver. Y ya haremos el momento de la, ya tendremos las macetas. ¿Entendés lo que digo? Sí, sí, sí. Ya va a venir ese desafío donde ustedes se puedan expresar y ser libres y demostrar que saben. Espero estar. Arremarla hoy, por sí, favor. Hoy, si tenés sí, que estar. Arremarla, Matías, arremarla, sí. Ay, por favor. Por favor, Dios, te pido. Dios. Bueno, viene Gonzalo, adelante. 180 puntos, Gonzalo. A ver, Gonzalo, ese pelo. Andrés. Bueno. ¿Cómo te sentiste ayer con la devolución? Bien, a ver, en algún punto coincido con Lena porque yo también hago lo que me... O sea, tomo el desafío y me lo llevo para mi lado y a veces el jurado eso no está viendo como que yo cumpla a rajatabla o como que me falta algo. Entonces me marea. Yo todo lo que diseñé... Ayer te fue bien. Sí, creo. No, a mí... No, fue excelente. No, fue un 10, pero un 7. No, con todas las notas que me dieron estoy contento. Sí, o sea, vengo bien. Bien. Estoy ahí, pero quiero dar más. Fue re prolijo lo que presentaste, sí. Se veía el personaje. Pero... faltaba un poquito más de voz. Eso es lo que estoy tratando de encontrarlo. ¿Dónde está el punto? Mostrarlo. ¿No? Eso creo. Bueno, vamos a verlo. ¡Ay, qué lindo! Se viene Gonzalo, adelante, Gonzalo, con su Laurita Ingalls. Bueno, cuénteme. Bueno, cortito. En realidad traté de respetar lo que es la niñez, traté de respetar el largo, el delantal. El vestido lo modernicé un poquito, en vez de ponerle el corte a bajo busto, se lo alargué más abajo de la cintura. Tengo en cuenta que ella era una campesina, era medio humilde, así que me mantuve ahí con la. Está muy prolijo, está todo muy bien. ¿Querés mostrarlo atrás? Ah, mirá el trabajo que tiene. La cofia sería, ¿no? ¿Se llama cofia? Sí. La verdad es que, si bien no veo el gran diseño, pero tengo que decir que veo mucha prolijidad y que el desafío está absolutamente cumplido. Me encanta, digamos, ese sobrevestido que le hiciste, me gustan las terminaciones, la cofia está muy bien. Yo creo que realmente veo al personaje, absolutamente. Así que va a ser un 8. Gracias. Bien, ahí. Está súper prolijo, muy, muy, muy prolijo. Pero lo que me pasa con vos es que
siempre está muy parecido. Sos como un alumno correcto. Yo necesito más. Así que por eso va a ser un 7 hoy. Gracias, igual. Veo tu trabajo y se ve muy bien realizado. La consigna está perfectamente cumplida. Está todo lo que tiene que estar. Pero no está Gonzalo. Valoro mucho, pero me gustaría que se arriesgue un poquito más, porque tiene mucho más para dar que se está quedando ahí en lo correcto y en cumplir. Ese es el tema. Sí. Me gusta el trabajo, me parece que tomaste algunas licencias para hacerlo diferente. Y se cumplió la consigna, Gonzalo, está muy bien, es un punto para arriba. Bueno, me pasa un poco lo de todos. La verdad que siento que no está reversionado el diseño. No sé, me encontré a la vuelta que sea un poquito más moderno o un poquito de voz, que tenga algo más de voz. Así que mantengo la nota. Se ve muy bien el personaje y está muy prolijo. También es difícil ver en este que cómo haces para meter algo de lo tuyo, pero a lo mejor en las mangas o, como dijo Fernando, integrando algún par de cosas. Voy a mantener la nota. Bueno, entonces, ¿se entendió lo que es no es ser muy literal? O sea, sí respetar la consigna, buen alumno y algo más. Y un poquito más. Sí. Un poquito más, te voy a Exactamente. Así que vamos a ver si lo van comprendiendo de a poco. Se viene Javier con 185 puntos. Javier, al fin. Vamos, Javier, ¿eh? Vamos, Javi. Siento que hace un montón que no vengo. Bueno, Javier, la verdad que ustedes se llevan bárbaros, son un equipo maravilloso. Vos sabés que Juan más bueno no puede ser. Ayer les fue bien. Sí. Explicó que tenía que ver con el maniquí por ahí que se veía femenino. Fue un buen trabajo. ¿Y vos cómo te estás sintiendo? Yo bien. Porque después de... Recontento. Estoy un poco dolido por las palabras de Fabián Paz, que no para de querer meter cizaña en la relación con... O sea, no para decirle que lo hundo. Dijo todo lo que pudo. Con Fabián Paz. Fabián Paz, por favor, adelante. Paz. Vení, Fabián Paz. Muy bien. Ponete ahí. Un aplauso para Fabián Paz. Bien, Fabián, igual. Icónico. A ver, ¿estás dolido con las palabras de Fabián? ¿Qué palabras te ha dicho que te dolieron? Sí, no sé si es con las palabras, siento como que hay una intención extraña. O sea, ya es la segunda vez, pasó hace dos semanas y pasó esta semana otra vez, que no para de repetirle a mi compañero que yo lo estoy hundiendo. O sea, que son palabras que no son para tocarlas por encima. O sea, que lo estoy hundiendo, que él me está salvando las papas. No. Y la verdad es que creo que la semana pasada es que hubo desafíos. A ver, contame, Fabi. No estoy diciendo más que la verdad. O sea, solamente describo lo que todos vemos. O sea, no estoy inventando algo. Yo creo que sí estás inventando algo. O sea, porque... en este momento, si te fijas en los puntajes, está mejor Juan que Javier. Es un equipo, yo lo único que dije fue... Te está salvando las papas. No me parece que sea nada extraño ni ofensivo. Nunca jamás se me ocurrió ofender a un participante. Así que no me parece que sea para estar dolido. No, si es una cuestión de ego, hay que manejarlo en terapia, qué sé yo. No, no sé. No, yo no creo que sea una cuestión de ego. Me parece que sí. Y terapia ya hice. Pero bueno, tal vez es un buen momento para retomar. Eso por ahí sí es más ofensivo, que me mande a terapia. Yo lo que creo es que... no es necesario repetirlo tantas veces, porque aparte, Javi, si recordad... Yo sé que vos te enojás. No estoy enojado igual, ¿eh? Sos muy emocional, pero digo... Pero tuve buenos desafíos esta semana. Tuviste buenos desafíos, pero vos viste lo que es tu carita cuando el jurado te dice... Me hicieron hasta memes. No me gusta. Es horrible. Hasta memes. ¿Viste lo que es tu carita cuando Flavia te dijo, no, eso no me lo pongo, no, de ninguna manera con el... O sea, vos mirate y, por un lado, me encanta tu autenticidad, se te nota todo en la cara, sos muy parecido a mí, no podés disimular nada. Pero, por el otro lado, bajá un medio cambio, porque por ahí no es para tanto, me parece a mí. Pero a lo mejor parece como que es para tanto, para mí tampoco es para tanto. Yo lo que digo es eso, que por ahí no es necesario... Decirle a tu compañero, trabajás en dupla. Decirle a tu compañero que lo están hundiendo. Yo lo que digo es que acá el que se enoja pierde siempre, porque se perjudica. Y el enojo no te lleva a ningún buen camino. Nunca. Exacto. Y estamos acá para que saquen lo mejor de ellos. Yo no lo quiero perjudicar. De hecho, le he dado buenos puntajes y lo hemos salvado. Claro. Entonces me parece que es un poco raro lo que está diciendo. Pero bueno, a trabajar. Es un tema de él, acá hay que trabajar.
Bueno, ¿qué decís, Javi? No, nada. Vino, yo estoy enojado. Acá vino Primero Fabián Paz, te dio la devolución. No, no estoy enojado. Sí. O sea, decíselo mí, a él. Mí, sí. No estoy enojado, Fabi. Bueno, mejor. Solo mejor porque eso, yo tampoco. Solo que me... Nada, me extraña que se repita tanto. Qué raro, ¿eh? Se enojó en un segundo. Vamos, Javi, ¿eh? Vamos, dale, Javier, que vos podés. Dale, Javi. Es el ayuno de Paz. Muy bien, Paz, ¿eh? Yo lo llamo porque es feo, ¿no? Porque yo digo, yo, cuando hablan así de uno, no es está feo bueno. Que hablen cuando uno no está presente. Y aparte el jurado. Ay. Toda una carrera tenés vos también. Así que hay que respetar. Sí. Hay que respetar al jurado, ¿ok? Bueno, se viene Mariana. Ah, a ver. Buenas tardes, Mariana. Bienvenida, como siempre. ¡Hola, Mariana! ¡Aló! ¿Cómo está? Bien, bien, muy ¿Viste bien. ¿Viste cómo le fue a José ayer? ¿Viste todo? Ay, mi amor. ¿Qué opinas? Pero mi Josecito, ¿qué le está pasando, mi amor? Bueno, me perjudica. Sí, acá todos tienen que decir lo mismo. A mí, José, me perjudica. ¿Te perjudicó? ¿Te perjudicó? Mira, fíjate todo lo que pasó ayer. A ver. Venga, José, te tocó Nelly Olson, el personaje de la mala. ¡Ah! ¡Espectacular! Vas a contarnos cómo lo trabajaste. Quise representar muy bien el personaje, trayéndolo un poco al día de hoy, pero respetando toda la esencia de esa serie. ¡Ah! Bueno. Claro, ella era la infantil también. Claro, perfecto. Está como demasiado barroca. Atrás me parece divino lo que construiste, pero se aleja un poco del personaje que era un poquito más duro y más estricto. Bueno, va a ser un 8. ¡Bien! Me encanta lo que hiciste, pero es como más del Renacimiento que de la familia Ingalls. Es como otro desafío. Hoy es un 6. ¡Oh! ¿Qué quieren? ¿Que haga algo mucho más sencillo? No sería yo, no me identificaría. A ver, es como una Nelly Olson del burlesque. Es una Nelly Olson demasiado atrevida para hacer una línea. Voto secreto. Esta es como una Nelly que salió de la casa de la pradera y se fue al Moulin Rouge. Está buenísimo, pero no, no es familia Ingalls. Así que no, hoy es un punto para abajo. Me parece que ahí está empezando a fallar la parte de poder dosificar a veces. Empezás a ayunarte un poco más a los desafíos. Así que voy a mantener la nota. Tengo siempre que mediar entre que me encanta el trabajo, pero está un poco alejado de la consigna, entonces voy a mantener la nota. Quiero que nos midan a todos con la misma vara, y es lo que no siento. Este personaje era prolijo, era infantil, y yo lo veo así. Luego viene gente que no hace ni los bajos y le ponemos 9. A veces el desafío hay que ser un poco, ir más al objetivo. ¿Cuál sería tu queja en este caso? A ver, así lo puedo entender porque no entiendo bien cuál es la queja. Que no estoy de acuerdo con la nota, me han bajado un punto. No. Bueno, se entiende que el trabajo es espectacular, pero se aleja de la consigna, Mariana. ¿Se entiende eso? Y lo que pasa es que algunas veces, bueno, José como creador, imagínate que en su cabeza tiene un torbellino de ideas. Claro. Entonces, para él... Aparte, recordemos que es el más joven. Claro. Esto le pasaba a Fernando también, ¿no? Sí. Al ser el más joven tenés más impulso, más ganas, más energía. Claro, y bueno, y él vuela. Y entonces cuando le dijeron Nelly Olson, imagínate que se imaginó eso y lo que le habrá quedado en papelera de reciclaje. Un montón. Imagínate, imagínate. Pero bueno, a mí me gusta lo que hizo, pero bueno, es... Concéntrate hoy, Mariana, en la consigna. Acordate, que no sea literal, significa Ajá. que te tenemos que ver, pero que tenés que respetar para levantar, ¿ok? Excelente. ¿Estamos? Sí. Bueno, se viene Luis, que le fue muy bien ayer. Adelante, Luis. Eso, vamos, Luis, ¿eh? Ay, Luis, un aplauso fuerte para este participante, ¿eh? Te fue bárbaro. Sí, ayer me fue muy bien. Te fue muy bien, sí. Porque el jurado realmente te halagó. ¿Por qué lo halagaron tanto, Fabián? Porque se está despabilando, era hora. Está muy bien. ¿Se está despabilando? ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Quiere decir que está entendiendo la consigna, que está pensando, que está haciendo las cosas de manera consciente. Que se lo ve a él. Y antes estaba dormido, básicamente. Bueno, muy bien. No se me duerma, porque le agarra como una narcolepsia a Luis. Sí. ¿Viste que de golpe venís? ¡Pum! Hace de 10, 10, 10, 10. Cae. Y de repente... ¿Por qué? No. No caigas. No, no, para arriba. Dale, Luis. ¿Estás Vamos. Contento? Sí, estoy muy Ya cayó feliz. Una vez. Vamos, Luis, ¿eh? Ya cayó una vez, mira el chiste del otro, perdón, desgraciado. Perdón.
Escúchame, Martín, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien. Muy malo sos, ¿eh? No, ¿por qué? Todo el mundo lo comenta, que sos malísimo, muy cáustico. Así que simpático. Simpático. Hoy necesito que seas más dulce. ¿Puede ser? Ok, estás hermosa, ¿eh? Gracias. ¿Qué princesa? Bueno, tampoco me chupe las medias. Es nada más una... Estás normal. Vamos con la consigna. Vamos, ¿okay? Vamos. Dale. Bueno, deberán diseñar. Atención, porque es una consigna. Primero, nunca la hicimos. Así que yo estoy muy contenta porque tiene mucho original para todos nosotros y más para estas épocas. Deberán diseñar y confeccionar un pijama urbano. ¡Epa! Mira. Inspirado, atención, en la colección Otoño-Invierno 2020 de la marca Soupink. ¡Qué bueno! A ver, Soupink. A ver. ¡Ah, qué bueno! Pijama fresco. Cancheros, coloridos, sexy. Cada uno podrá poner su impronta en su diseño respetando la colección de la marca que hoy nos acompaña. Cada uno tiene en sus bolsones telas de Soupink. Y a partir de este momento, no los demoramos más. ¿Preguntas? ¿Consultas? Porque tengo una sorpresa para ustedes. ¿Qué pasó? Porque hoy va a venir el diseñador y responsable de la marca y va a dar 10 puntos. No solo va a dar 10 puntos extra. Mirá la alegría que les da, ¿eh? Necesitan. No solo, sino que aparte el ganador se va a llevar una orden de compra para adquirir los productos de la marca. ¡Bravo! Que comparta, ¿eh? ¡Qué bueno! Quiero decir que son tan generosos. Adelante, Marcelo Arias, por favor. Bravo. Bienvenido, hola, Marcelo. Marcelo. Hola. Che, qué pinta, Marcelo. Hola, chicos. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, contentísimo estar acá, en este programa que se ve mucho con estos diseñadores. Todos estamos acá, así que contento. Vamos a ver qué hicieron los chicos. Realmente ahora se van a poner a trabajar a partir de este momento, 20 minutos. Okay. Vamos, chicos. Perfecto. Cualquier pregunta la hacen ahora o callan para siempre, ¿ok? Es re lindo, me parece re interesante la consigna, porque estamos en etapas de cuarentena, hay mucha gente en la casa y de golpe estás en la casa cómodo, decís, ay, tengo que ir al súper. Entonces, pijama urbano significa una prenda que vos podés estar cómodo en tu casa y a la vez salir a hacer algo. Claro. Nosotros hacemos ropa interior, aparte de pijamas también. Y los pijamas, la consigna es que son pijamas que podés usar en tu casa, que podés estar, como son para mujeres, decimos que podés estar divina, que podés cruzar o recibir a alguien, estar linda de día y linda en tu casa también. Si hay un diseño, y atención participantes, que hoy te sorprende... o te sorprenda, ¿vas a incluirlo en tu marca? La verdad que quiero ver lo que los chicos hacen. Estaría muy bueno porque todas las ideas, nosotros tenemos un equipo de diseño. ¡Ah, bien! ¡Eso! Bueno. Listo. Ya se lo... Le armé todo. Mira. Bien, Marcelo, ¿eh? Armé todos los participantes. Y vienen ellas. Atención. Qué lindas que están. Vero y Matilda, adelante, por favor. Bienvenidas. Un aplauso para las bellezas. ¿Qué tal? Hola. Hola. Buenas. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Me encanta la consigna, Matilda. Me encanta, a mí también, realmente. Realmente, ¿no? Porque puede linda. Ser algo cómodo. Sí, muy creativa además, ¿no? Construir con esos géneros. Y estamos viendo los géneros, las telas que trajo la marca, que son... Mirá qué linda tela te tocó, Gonzalito. Amo Animal Printing. A ver, mostralo a cámara, ¿eh? Ah, espectacular, mirá. Muy bien. Hermosa. Qué lindo ese rosa. Mirá lo que es. Mirá, Javi, es estampado. Hermoso, mira, me encanta, hermoso. Trajimos distintos géneros para que los chicos puedan trabajar. Son géneros que van a poder encontrar en la colección. Así que bueno, vamos a ver cuál va a ser el pijama más lindo. Claro que sí. La idea de hacer pijama urbano, ¿de dónde viene? Mira, nosotros tenemos un eslogan que es dejá la remera para dormir, usá el pijama para salir. La idea es que, bueno, la moda también se puede plasmar en lo que es ropa interior y en lo que es pijamas. Es un tanto más complejo porque vos tenés que hacer cosas que sean amigables para estar en tu casa, para dormir. Una estampa localizada, que es algo técnico, los chicos seguramente saben, generalmente tienen que tener manos muy suaves para que vos estés cómodo y puedas dormir también.
Así que esa es la idea, de tener un pijama que te sientas que no estás en pijama en tu casa. Qué bueno, ¿eh? Me encantó, sí. Porque la verdad que veníamos medios antiguos con el tema. Vos vas a comprarte un pijama a cualquier lado, no a la marca de Marcelo seguro, pero vas a comprarte un pijama y es como... Sí, vintage. De la época que usaba mi bisabuela, sí. ¿O no? Claro. Te voy a decir que son batones, pijamas, ¿qué son? No. O tenés algo muy sexy, que la verdad si sos madre, que no da tampoco para andar. Yo quiero saber, ¿vos usás pijama, Gerardo? No uso nada. Slip. Ah, ya. ¿Cómo? Perdón, soy sincero, no uso nada de nada, no puedo dormir con ¿Vos, nada. Fer? Solo uso perfume. No, mentira. Uso pijama, me encanta. Bueno, eso pijama. Ya lo hemos visto en Instagram. Lo hemos visto Fernandito. En Instagram. No. ¿Qué perfume? Queremos saber ese cuerpo que tenés, como esculpido por la naturaleza. Uso, puedo decir... Desnudo número 3. No digas nada por las dudas. No digas la marca, sino para ver si todavía... Uso pijamas, me encanta y me gusta estar canchero en la casa. Porque aparte uno no convive solo. Claro. Entonces está bueno estar canchero para quien conquista. Uno no convive con uno mismo solamente. Claro. Exactamente. Para salir a atender a la gente. ¿Vos, Fabri? Yo sí, me encantan. Amo los pijamas, me encanta estar tipo emponchado. Me encanta. ¿A vos te encanta? Me encanta, perfecto. Sí. Bueno, yo soy de los remerones. La remera. Muy bueno. Me gusta. Soy el único desnudista. Sí, sí. A mí, yo igual necesito es cierto tener que algo. El hombre no usa tanto pijama como la mujer. La mujer es más coqueta. O sea, se desespera por lo que es la ropa interior. Bueno, muy bien. Vamos a ver acá cómo les fue cuando hicimos lencería, que estamos hablando de otra cosa. Ahora estamos hablando de un pijama urbano. Y nosotros hicimos lencería. A ver, Marcelo, ¿con qué te va? Mirá cómo mira ahí a Matías. Está trabajando. Concéntrate, Marcelo. Observa, dale. Mirá esta pantalla. A ver. A ver si tenemos futuro o no hoy. Fíjate. A ver. Vamos a inspirarnos en la marca internacional de lencería y ropa de cama, Victoria's Secret. Se ven algunas desprolijidades con respecto a la terminación de la pinza, pero lo que más valoro es la idea de que hiciste una versión como más de alta costura. Me gusta, tenés algunos detalles, pero me gusta y también incorporaste los puños, las mangas que tienen que ver con vos. Para mí hoy es un 8. Bueno, gracias. El traje me gusta, me parece que le queda súper bien, me parece que está súper bien hecho. Tal vez lo que me pasa es que le falta algo que le dé un poquito de fuerza, pero me encanta buenísimo. Este trío, la verdad que me gusta mucho, pero mi voto es secreto. Pero pueden aplaudir. Decididamente la capa, las capitas no se le había puesto. Y nunca atadas acá. Es como una lectura muy, muy antigua, por decirte. Como antigua leído como algo clicheo, como no moderno, ¿entendés? Y quizás los moños también le hubiera puesto uno o dos juntos y después le hubiera dejado el brazo libre. Porque el espaldar pide como un respeto, ¿entendés? Entonces veo moño, veo lentejuelas, veo pollerita. Bueno. A mí me parece que está muy bien hecho y es muy prolijo, sobre todo todas las piezas. Quizás lo único como corrección de diseño, le hubiera hecho la parte del culotte, se lo hubiera hecho también con encaje. Alguna corrección le hubiera puesto a la lencería del encaje. ¿El tul bordado? Claro, le hubiera hecho todo de tul bordado, la parte de la bombacha. Pero igual lo veo muy bien, está muy bien hecho y está muy bien proporcionado. Uno chorizo. Yo lo veo bien, a mí las polainas no me molestan porque hay muchos desfiles de Victoria en los cuales tienen muchos elementos puestos. Lo veo equilibrado, lo que me pasa es que lo veo correcto. Siento que está como cumplida correctamente el desafío, pero no es de gran impacto. Un 7 para mí. Gracias. Me gusta que leo tu ADN, eso es lo que más me gusta. Gracias. Me encanta el body, me parece súper diferente, me parece lindo, moderno, elegante. Entró muy tapada. Por ahí era menos moños y un poquito más de piel. Respetando el mono, tu sello y lo que vos te gusta hacer y eso de sacarse y superponer cosas. Pero me gustó mucho. Bueno, gracias. Mi voto es secreto. Gracias. I'm not
Bueno, ese era un desafío, como vos viste, Victoria Secret. O sea, pero hoy tenemos que ver, y eran otros participantes también, pero tenemos que ver, y estábamos con, no estábamos con este tema del virus ni nada, estaban las modelos, que las extrañamos, les mandamos un beso. Pero bueno, ves que uno realmente los presiona y son participantes sí. fuertes. Te digo que poner moda en lo que es ropa interior y pijamas especialmente es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil hacer moda en... Tenés que pensar mucho. Nosotros sí, parece sencillo y no lo es. No, yo creo que lo que parece sencillo es lo más complicado. En ropa interior, corsetería, es un tanto más fácil, por eso lo vi de Victoria, pero en lo que es pijama es bastante difícil, así que vamos a ver qué es lo vamos que a ver cómo les va. Vamos a ver. ¿Cuál es la idea, Gonzalo? Hacer algún remerón como más canchero que lo pueda usar. Que se lo ajuste para salir a la calle y se lo desajuste para cuando quiera dormir. Bueno, como una vuelta ahí. Ah, interesante. Algo ahí, ahí. Y un poco para todos los talles. Está es para bueno todos los eso. talles, que sea grande, pero que se lo quiera salir. Se olvidó de comprar algo, se pone zapatillas, camperita de jean y sale. Ah, está me gustó. Bien. Mariana, ¿cuál es la idea? Que sea práctico, que sea fácil. Y a la vez que lo puedo usar durante el día. Mira, los pijamas a mí, crees mi segunda ropa. Ajá. O sea, estoy mucho tiempo con pijama. Mucho Ajá. tiempo. Así que lo busco en la practicidad para mí y para cualquier persona que está de la misma manera en su casa. ¿Vos prendiste plan? Bueno, ¿sí? Perfecto. Matías, ahí que lo tenés muy cerca al dueño de la marca. Que te está mirando una de propuesta, cerca. Voy por una propuesta unisex. Ajá. Apa. Mono unisex, vamos a ver. Interesante. ¿Vos, Javi? Yo estoy generando un textil nuevo a partir de los dos colores que tengo a rayas. ¿Qué laburo? Con eso, sí, con eso voy a hacer, si llego, tres piecitos. ¿Venís a matar, Luis? Voy a hacer un conjunto y también le voy a meter mi onda con algunos detalles a ver qué sale. ¿Y cuál sería tu onda con los detalles? ¿Sexy o tranqui? Voy a ver si me da chance, ahí tengo pintura, a ver si pinto algún detalle. ¡Wow! Tratar de imitar el logo. ¡Uy, para qué que bien, Luis! Vamos a ver qué sale. Genial. Atención, 10 minutos. Claro que sí. Pueden conseguir la marca Soaping a través de su tienda online en la web www.soaping.com.ar y en más de 500 puntos de venta en todo el país. También en Uruguay, sí, Paraguay, no. Chile y Panamá. También. Soaping. Todos lados. Qué bueno. Suerte, ¿eh? Genial. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata lo que los participantes proponen. Pero me parece muy, muy interesante y la propuesta. Cosas lindas ya, ¿eh? Ideas bastante interesantes. Sí. Ojalá sea difícil porque solo a uno le vas a tener que dar los 10 puntos y el regalo. Sí. Así que ya veremos entonces cómo les va. Vero, ¿vos cómo ves esta propuesta y qué le recomendás a los participantes? Me encanta porque amo los pijamas, me encanta. Yo vivo en mi casa, vivo en pijama, me encanta. Tengo muchos y diferentes, me parece súper práctico. Pero... Porque yo sé que vos tenés una línea, Vero, de la canal de lencería. Sí. Que es hermosísima, que he tenido el gusto de probar. Es verdad. Y de pijamas, no, vos tenés tu onda en la casa. Claro, me encanta, me parece que es una prenda cómoda y además, o sea, salgo, si me olvidé de comprar algo, camperita y salgo. Botas. Claro, zapatillas genial. No, pero botas y pijama. No, zapatillas jamás. Zapatillas no. No nos verán en zapatillas. Nunca. Y si sí, una buena no, plataforma. Pero la bota la es más bota canchera. Es más canchera. Así que no, lo que los aconsejo es que se salgan un poco de lo que tenemos en la cabeza como qué difícil. Pijama. No sé, porque si lo pensás... Pijama, camisón, baby doll, sí, todo eso hay que pero, sacarlo. Pero pueden jugar, es una propuesta súper interesante esta, diferente. Es más, grandes marcas de la Argentina, vos vas a buscar las que venden medias y ropa interior, y no es el caso de él. Vas a buscar un pijama y no encontrás lindos, ¿eh? No encontrás onda, no encontrás diseño. No encontrás. Y salís medio como, qué bajón. Uy, esta marca que es re linda. ¿Y por qué en esa parte no son fuertes, no? Sí. Debe ser difícil. Sí, es difícil. Bueno, gracias, Macor. Mercería, conocerlo en todas sus redes. Siempre presente. Este aplauso Macor. Para Macor. Nos vamos a ir un corte. A ellos les faltan 7 minutos, Martín, con 40 segundos. Ay, ay, ay. ¿Cómo ves el desafío? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Qué esperás, Martín? Difícil, pero los veo motivados. Bueno, entonces vamos. Mucha suerte a todos los participantes. Ya venimos.
sí. Cantó. Bueno, Soaping, que es una marca nacional de lencería y corsetería femenina, diseñada para mujeres frescas, cancheras, decididas y apasionadas, que les gusta estar cómodas y lucirse a toda hora, como nosotras, claro. Por supuesto. Los pijamas están diseñados con una amplia variedad de estampados súper coloridos y cancheros. ¡Qué bien! También cuentan con una línea de pijamas más sexy que cada... Mira, realza la figura de cada mujer y nos hace sentir únicas. Con géneros nobles y exclusivos, la marca realza sus diseños y lanza conjuntos que van de la mano y de la moda y las tendencias. Soaping. ¿Qué más queremos? Decime. Claro. ¿Qué más queremos por una marca? Y estas telas que estamos usando ahora son de esta temporada, ¿verdad, Marce? La colección invierno. Son todas cosas que van a encontrar en Instagram, en la tienda Nube, son... Todo lo es de invierno, muy lindo. Qué lindas, ¿eh? Cosas hermosas, ¿eh? Sí, para, no te adelantes, para. No, ¿ya tienen el minuto? A ver el reloj. A ver. Estamos... Uy. Uy. A ver. 50 segundos. 52. Vamos, chicos. O sea que ya van con los últimos detalles, chicos, ¿eh? Okay. Vamos. Concentrados. Me imagino la presión y la responsabilidad que tiene el dueño de la marca acá, ¿no? Ay. Claro que sí. Pero es muy simpático. Sí. Pero me imagino que sos exigente. 30 segundos. Mira, te cuento una cosa. Estoy viendo, es que no lo puedo decir, pero ahora vamos a hablar. Pero estoy en un problema. Estoy viendo cosas muy muy lindas. Así que las chicas de diseño van a tener un problema cuando vuelvan. No me digas eso. Pobres chicas. Vamos a ver. No bueno, queremos dejar sin trabajo a nadie. No, por favor. Y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Bien. Matías, comenzamos contigo. Bueno, genial. A ver, el más bajito por Lena. Lena Cabeza Dura Olson. Bueno, a ver. Ah, mira. Ahí lo colocamos. Ah, mira, vino con para los ojos y todo. Bueno, quería hacer... Ponete ahí de costadito. Sí. Quería hacer una propuesta funcional, unisex, que les guste a todos. Cómoda, con la menor cantidad de vidrios posible. Y si es un mono, con una pieza superpuesta que es como de... que tiene una capucha y se desprenden las mangas, como para ponerte por si querés ir al super o algo. Y nada, que sea cómodo y que lo quieran tanto varones como mujeres. Bien, ¿le querés bajar la capucha? Para ver el tema de la capuchita, dónde queda. Ah, y también le hice el para dormir, que tipo Batman, inspirado en el... Tipo Gatúbela. En el estampado, que es divino. Claro. Y atrás tiene un bolsillito. A ver. Y con eso cierra. Ah, mira, con bolsillito y todo hiciste. Y bolsillos acá. Perfecto, bueno, wow. Con envivado. Wow. Vamos a ver qué dice Matilda. Bueno, Matías, me encantan los monos. Me parecen así viste, como cómodos, confortables, sí. Que eso es lo que uno necesita tener cuando está en casa. Me gusta el busito que le hiciste corto arriba. Me parece súper bien que le agregaste, ¿cómo se llama esto? Antifaz. El antifaz. Bueno, claro, antifaz para dormir. Me gusta. Creo que hay buenas terminaciones y me parece una idea muy, pero muy canchera para estar en casa. Ay, qué bueno. Es un 8, Matías. Sí. ¡Bien! Gracias. Bien. Vero. Hola, Mati. ¿Cómo Hola. Estás? Me encanta lo que armaste porque, bueno, ese es el estilo de lo que yo uso. Me gusta que sea una sola pieza, que lo puedas usar. Muy directo, me lo llevo. También llévate. No, de verdad, me parece además que está muy prolijo, cómo combinaste el estampado con esos vivos, el busito que le armaste. Que sea unisex me parece genial. Porque, es más, no es solo unisex, es para todas las edades. Puede ser para chicos, para toda la familia. Sí. O sea, creaste una prenda muy, muy funcional. Te felicito. Wow. Así que para mí hoy es un 10. ¡Sí! ¡Sí, Mati! ¡Ay, Mati! Amo tu sonrisa, quiero que lo sepas. ¡Ay, por Dios! Fabián Paz, que tiene el voto secreto, a ver. Sí, así es. Bueno, no quiero que nadie se sienta ofendido, pero acá pasa lo mismo que con Javier.
veo que vos entendiste la consigna y Lena no. Así que bueno, primero, soy fan de los monos, tengo muchos y los uso todo el tiempo, así que me encanta eso. No lo veo tan unisex porque es por el talle, claro. Es un poquito más oversized. Pero es un gran trabajo, es muy prolijo, tiene muchos detalles de terminación. La verdad que te felicito, pero... El voto secreto. Bueno, voy a saltar al bar, que va a ser uno, que va a representar. Bueno, Fabri, ¿te toca? Sí, bueno, Mati, la verdad es que me encanta a mí también. Ay, porque es como un pijama de esos antiguos, que eran como esos monos también, pero traído al hoy, reversionado, moderno. La verdad es que está muy bien, Matías, es un punto para arriba. ¡Guau! ¡Qué bien! Bueno. Ahora, Marcelo, el responsable de esta marca maravillosa. No vas a dar número ahora, recordá que después vas a elegir a quién le vas a dar los 10 puntos, pero quiero tu devolución. A mí el mono me encanta, me parece el detalle del vivo del mono me parece genial. Yo, para que fuera absolutamente funcional, porque un pijama tiene que ser muy funcional, lo único que haría es el busito más largo y que lo pudieras abrir y cerrar para si te quieres levantar, tenés frío, nada más, pero es hermoso el conjunto. Ah, muy bien. Te puedo decir contento, Matías. Genial, sí, súper contento. ¡Bravocito! Genial. Bravo. Lena va a decir, yo hubiese hecho un vestidito. Gracias. Gonzalo, venga. Vamos, Gonzalo. A ver, que Gonzalo, tenés que subir a ver cómo te va hoy, a ver si te dicen literal ADN. ¿Qué te van a decir hoy? Ay, ay, ay. Lo muestro así, ya después me voy allá. Dale. Falda. Ahí está la correa para ajustar. Qué lindo. O entallarlo o aflojarlo como para poder salir. Yo no sé qué va a decir el jurado, pero ese es para mí. Sí, sí, sí. Me está encantó, me encantó. Bien, lo que quise primero es hacer un remerón, algo que es cómodo, que creo que todos tenemos un remerón y la típica remera y es más práctica. Pero a su vez pensé en salir. Claro. Entallás, salís y volvés y relajás un poco. Y estiliza. Sí. Y las mangas, le agregué mangas. Permiso, perdón. Pase, que, si tiene frío o calor. Surprise. Depende de la noche, si es más cómodo o incómodo, se saca la manga. Y el pantalón es más babucha, más achupinado, más como deportivo, fue abajo el puño, como para que sea práctico. Es más, cuando las bajaste daban como unos mitones también. Mitones también, para se puede donde quieras. Muy bien. Suerte, porque necesitamos puntaje. Gracias. Matilda. Bien. Gonzalo, Matilda. Yo no veo igual un pijama. ¿Dónde está el pijama? Porque es un remerón. No, lo veo, digamos, lo veo más urbano que pijama. Como que sí o sí te lo pones para salir. ¿O no? Me parece que yo lo veo para salir. No sé si me daría hasta pena meterlo dentro de la cama y ocultarlo. Pero si le sacás la tira por ahí, si le saco la tira dorada. Te estoy diciendo un piropo. Bueno, gracias, pero no cumplía consigna. No entendió. Matilda, ¿usted qué usa en la cama, si puedo ser indiscreta? Yo uso un pijama, pero como muy masculino, medio grande. Como, ¿viste? Muy Tiffany's. Ajá. Bueno, así como la chaqueta gigante, medio masculina y el pantalón. Me divierte eso y si no, musculosa. Ajá. Eso cuando duerme sola. Sí. ¿Y cuando duerme acompañada, Matilda? Musculosa. Claro. Ya está, era un chiste, no tienen por qué contarlo. Bueno, gracias, Matilda. Bueno, a ver, me parece que no está mal. Yo hubiese querido ver un poquito más un pijama, pero me parece que lo podemos usar para afuera, No, está bien construido. Las mangas, ¿eso es como otra remera lo que tiene abajo? Solamente la manga para transformar o sacar y poner. Ah, la bajaste en un momento, sí. Es verdad. A ver, ahí está. Es una buena idea, es una buena idea. Bueno, Gonzalo, va a ser un 8. Gracias. Bueno, muy bien. Igual, bien. Vamos a ver qué opina Vero. Pero... Hola, Bon, ¿cómo estás? Esa cara. Está nervioso. Porque puse de mí la franja. Está nervioso. Vamos. Respirá. Muy bien. Muy bien, me gusta porque tiene diseño, lo pensaste. Me gusta eso de que si lo ajustás salís a la calle y si no estás cómodo en tu casa. Sí. Si querés usás el remerón solo, si no te tenés más frío te pones... o si no, claro, si hay mucha gente y necesitas estar un poco más cubierto, te pones el pantalón, que además me gusta esa forma, tipo babucha, medio deportiva. Y además lo prolijo. Gracias.
muy prolijo. El juego que le hiciste a las mangas, también esas asimetrías que lograste. Creo que hoy sí lo pensaste, te tomaste tu tiempo. Veo de vos, porque tiene una cosa ahí en la manga, algo medio, tiene un dejo de oriental. Algo. Algo por la ahí línea. Puesto. Así que, bien, bien. Gracias. Creo que este es el camino. Para bien. Mí, bueno. Hoy es un 9. ¡Ah! ¡Bien! Voto secreto de Fabián Paz. Sí. Gonza, me gusta ahí. Mucho cómo combinaste los géneros y veo una construcción innovadora, que eso es lo que le estábamos pidiendo hace semanas. Así que celebro que lo hayas hecho. Gracias. Muy cumplida la consigna. Me gusta mucho tu trabajo, pero... El voto. Fernando. Gonza, me parece muy ingenioso lo que hiciste. El tema de la corredita hace la gran diferencia para poder salir a la calle, sí. Para la gente que es más coqueta y que por ahí no quiere estar suelta en la calle. La verdad que me gusta. Lo único que yo no veo tan práctico son las mangas, porque yo las perdería. Yo como soy, al otro día me quedé sin mangas. Pero lo demás me encanta. La verdad que es un punto para arriba. Bien, excelente. Marcelo, contame. Gonza, a mí me parece brutal. Wow. Me parece que lo tendría dentro de la colección de mi marca, así que te felicito. ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Uy, qué lindo! Bueno, te puedo decir muy... Se pone colorado. Lo amo. Lo amo, absolutamente. Bien, Gonza. Este se va para tu bien, casa. Gonzalo, ¿eh? Ese se va para mi casa, para ya me casa. Lo llevo. Gracias, Singer, entonces, por estas máquinas maravillosas. Singer. Por estar desde el primer momento. Adelante, Mariana, a ver cómo te va. A ver, Mariana, vamos, con ¿eh? Ese color rosa. ¿Cómo me gusta el color rosa, mira? Sí, es bonito. Acá viene. A mí me gusta mucho el color rosa en varones, vos sabés, me encanta como... ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Lo mató. Ay, 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 ay. Bueno, vivos? Enderezalo. Ayúdenla, chicos. No, sí, no pueden tocar, no pueden tocar. A ver. Enderezalo. ¿Qué pasó? ¿Quién entró? Quedó descabezado. No, ¿qué miro? ¡Descabezado! No. ¿Es utilero? Qué bien, Marcelo, ¿eh? ¿Ese es Marcelo? No, es un doble. ¿Es Marcelo? No, no es. No, el imitador. Es Martín Pozzi. Pero vos no estabas en Esquel. Pero Marcelo, ay, Dios mío. No se puede caer esto acá, por favor. Pero, es una locura. Cuidemos el maniquí, por Dios. Pero discúlpame, Marcelo, no sabía qué hacer. Es que estoy mirando al señor de los pijamas. Se cae el maquillaje, se cae el maniquí, es un desastre. Es un desastre. Pero se me desmayó. Marcelo, ¿qué haces acá? ¿Sos vos? Exacto. Pero pasaba por acá, digo, a ver cómo vienen. ¡Pum! No puedo creer. Maniquito, hecho pelota. Pero se colapsó porque se desmayó con vos. Se le salió a la cabeza. ¿No? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. No podemos estar muy cerca, por favor. No podemos, sí. Tenemos que mantener ¿cómo le va, Fabián? Un metro. ¿Bien? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Matilde. ¿Bien? Bien. ¿Podés venir para hay este que ir a la lado? Pausa, sí, ¿qué dices? ¿Cómo anda el señor de los pijamas? Qué sorpresa, ¿eh? Marcelo, venite para este ¿no lado. ¿Puedo acercar? Dale. No, y un metro, y más lejos, Damon. No podemos saludar. ¿Trajo pijama? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¡Bravo! ¡Qué bien! ¡Por Dios! ¿Cómo lo están pasando? ¿Bien? Bien. Marcelo, estás más lindo. ¿Qué te, el descanso es como que pudiste bajar decibeles o no? Sí, pero una labura también. Está afuera y labura. Hoy con el Zoom, con todos los llamados que uno tenía, laburás. Estás 30 uh-huh. días laburando, todo el tiempo conectado. No es que estés descansando. Me agarró la cuarentena allá, así que ya estamos de vuelta acá. ¿Está toda la familia bien? Sí, viajamos. Bien? Sí, pinchamos. Un viaje de 36 horas en auto. No. 2000 kilómetros, pinchamos en el medio de un camino. Tremendo. Pero llegamos todo bien. Lorenzo muy bien, chiquitito, se bancó 2150 kilómetros. Fenómeno, ¿eh? Sí, la verdad que bien, lo pasamos bien. Pasamos bueno, lindo. Un viaje, hacía tiempo que no viajaba tanto en auto. Pero estuvo bueno. Bueno, y acá lo que tratamos de mantener siempre, Marcelo, ¿cómo vienen es el acá? Espíritu. El espíritu ustedes, alto. Porque bien, la gente necesita el enmascarado bien, el chato bien. Bien, sí. Ahí están muy cerca. Voy a decir algo, que hoy lo ahí veía está. En el programa de Ángel la pasó? Mañana del AM. Yo quiero que el chato baile con Lourdes. Yo no sé si ustedes están viendo el TikTok del chato, cómo baila con Lourdes. El no tipo para, más ¿eh? Vintage, que peor baila. Se hace el gracioso y le queda mal. Pero esas cosas para mí suman. Para mí sí, resuman. ¿Ya estás? Tenés que decir que sí.
Bueno, no puedes decir que no. Por favor, Chato, sacate el barbijo. Si estás a 50 metros. Después lo hablamos. Después lo hablamos. Bueno, vamos a ver. Bueno, y acá estamos, levantando... Felicitaciones bien, por poner el pecho. Bravo, ¿eh? Claro. Hay mucha gente que está en la casa mirándolos todos los días, que uno le hace compañía. Yo quiero que la gente se sienta bien, Marcelo, porque ya la situación es seria. Lo que hacen ustedes es muy importante también. Un poco levantar. Tener a la gente desde acá y es lo que un poco hacemos desde los medios de comunicación, así que... Felicitaciones por estar poniendo el pecho todo momento, en todos estos días también, a vos y a todos, en serio. Bueno, qué lindo. ¿Querés quedarte un ratito? Yo me voy. ¡Qué no. La verdad que me vendría bien un descanso. Se maquillan en su casa todos, ¿no? Sí. Perfecto. No, entonces, ¿no te diste cuenta? Pasaba por acá. Se cayó el maniquí, ayudo y me voy. Yo me estoy peinando sola, no sé cómo lo ves. Divino, hago lo que... bailando, Andrea, ¿eh? ¿Eh? ¿Está bien? Sí, claro. Estamos. Yo bueno, te voy a acompañar, me quedo acá con costadito. Hagamos una foto ahí para luego, mirá. Fotito. Qué bien, ¿eh? Wow. Bueno, los quiero mucho a todos. Quiero unos pijamas que después me quiero llevar para casa, por favor. Sí, vamos a mandar. Sí, sí. Porque empecé a usar pijamas. Como hacía frío en el sur, dije, está el señor de los pijamas, así que ahora... Somos vecinos, así que me va a ser fácil alcanzártelos. Perfecto. Marcelo. Decime qué puntaje le pones al mío. ¿Caído así? Hace 4. ¿Se puede poner menos? Se le ve un pecho. No, no, porque así... Ahí está, claro. Ahí está. Ahí. Sí, está el ganador. Ya sé, ya lo vi. Ahí el ganador está. No, ahí está. Para mí, muy lindo. Me encanta. Uy, es un modelo que yo se lo regalaría a mi mujer. ¡Bien! Me parece súper sensual, súper sexy. Me gusta cortito así. Me encanta. Ajustado el cuerpo. Para mí es un... 9 puntos. Ojo, no, sí, sin cabeza no. Chicos, ¿te puedo decir algo? Guille tiene un poco... Marcelo, una intimidad. Ese maniquí es de Benito Fernández. Y lo acaba de... Te digo porque... Si no está Benito, le podemos romper todo. Mira, no hay problema. Benito. Pero para mí eso es entre un 9 y un 10. Me encanta. Más, si puedo llevármelo después, se lo llevo y se lo regalo a mi mujer. ¡Qué lindo! ¡Claro! Dale, genial. Ay, qué lindo, Marcelo. Quédate. Me quedo acá. ¿A vos te molesta quedarte? No, ¿hay que ir al corte? Dale, tira el corte, Marcelo. No, yo me quedo si no tengo otra cosa para hacer. Vine a charlar con los chicos acá para... ¡Ay, quedate! Te quedás hasta el final. ¡Se queda hasta el final, Marcelo! Seguimos rompiendo maniquíes. No, bueno. Porque yo cuando voy al bailando me hace lo mismo, te quedas hasta el final. Claro, ¿no? No, está bien. Mirá que si te vas, cosa, me enojo, ¿eh? Una, te vas, me enojo, ¿eh? No, no seas mala porque yo no tengo que quedar en el medio. Vos te quedás ahí un costadito. Si vos querés, que yo me quede acá. En el medio, absolutamente. Sos Marcelo. Acomodame, por favor. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya queda Marcelo. Ya venimos, no te lo pierdas. Ya volvemos, ¿eh? No te muevas de ahí. Chao. ¡Eso! ¡Sí! Y en tiempos de cuarentena, quédate en tu Canon, porque con Canon todos podemos estar seguros, entretenidos y relajados. Y si todavía no tenés un colchón Canon, aprovecha las promos increíbles online y recibilo en tu casa, porque están entregando. ¡Qué bueno! Yo me quedo en mi Canon. ¿Y vos? Canon, nuestro colchón. Mirá. Canon, 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 Canon es mi colchón. Bueno, muy bien. Está Marcelo, ¿eh? No se fue, se va a quedar hasta el final. Y vas a opinar un poco de todo. Yo de moda no sé mucho. Mi mujer es la que sabe. No, yo tampoco. Fabián, que es su socio también, pero digo, yo no puedo opinar mucho, pero bueno. Sí opina, ¿eh? Sí opina, ¿no? No puedo poner puntaje. Lo que sí me gustaría este año, lo quiero decir acá, sí opinar de baile. Este año, si ustedes me permiten. ¿Jurado? ¿Sí? Me gustaría tener... Perdón. ¿Usted como locutor va a decir de atrás? Sí. ¿Mil disculpas? Ok. con él sí. Yo te digo algo y no. Perdón. Qué bárbaro. ¿Eh? No, me gustaría a mí este año bajar un punto, subir un punto. Volví con eso en la cabeza, que tengo ganas de... El bar. Bien, una primicia. Una primicia, entonces, va a opinar de baile. Sí, pero no podés como conductor dar un puntaje, sí podés opinar. Bueno, voy a opinar de moda hoy acá. Voy a opinar de moda, a ver qué me parece cada una de las cosas que van presentando. Perfecto. Yo tengo una duda que te la tengo que preguntar en cámara, Marcelo. Uy. Vos me decías que viniste manejando, ¿cuántas horas? Y manejé
2.170 kilómetros. ¿Y eras más vos? O menos, y pinché una cubierta, así que más o menos habrán sido 30 horas de viaje. ¿Y vos manejabas? Sí, no manejabas. Todo el tiempo. Paré en 7 estaciones de servicio. Wow. Me habrán parado. Fotos en todos lados. Sí, todos. Claro. 7 estaciones, puestos de caminera de la policía de la provincia de Chubut, que le mando un beso grande. A la policía de la provincia de Río Negro, un beso grande. Policía de la provincia de La Pampa, un beso grande. Policía de la provincia de Buenos Aires y toda la ciudad de la provincia de Buenos Aires, un beso grande. Paré todo el tiempo. Bueno, es muy lindo verte en cámara. Lo extrañamos, sí, a Marcelo. Qué bueno, ¿eh? Qué lindo. ¿Cuándo vuelve el Bailando? Ay, ya queremos. No, yo creo que vamos a estar volviendo mayo. Ahora no sé si llegamos al 18, si no será el 25 o primeros días de junio, pero ya estamos para volver, ya están las parejas confirmadas, ahora tenemos un tema ahí con la novia de Martín Baclini. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, pero usted... Lo mira Fede. ¿Pasó algo? ¿Usted es el que aporta todo el tiempo? Comentarios. No. Martín, no, ¿vos salís? ¿Vos baila tu novia? Baila, con Lío Ferro. ¿Por qué no viene un minuto, por favor, que quiero preguntarle yo a usted alguna cosa? Pasó? Lo tengo ahí atrás. Primero, a ver si da la cara. No, quiero que usted dé la cara. Miren, no, qué bien. Buen mozo, ¿eh? Porque, nuestro locutor. Primero, yo me fui del aire allá por... ¿Se puso colorado? Sí, un poquito, perdón. No, lo que le quiero preguntar es solamente, estoy diciendo yo y usted está acotando allá. Perdón, no, que me... Por Dios. Primero. Sí. Agustina Gazzani, la novia de Martín Baclini, aparentemente renuncia al Bailando porque se siente mal por los dichos de Cintia Fernández. Ok. Entonces nosotros estamos pensando si... Se va Agustina Gazzani, hasta por ahí quedan afuera Cintia Fernández y Martín Baclini también. Claro. Claro. Ahora me entero, dice, el señor también sale con una bailarina del programa, entonces como no, hace como cuatro, ¿cuánto hace que no nos vemos? ¿4 meses? Sí, 4 meses. ¿Está saliendo con una chica del programa? Claro, con Flor Díaz, que baila con Lío Ferro. No sé quién es Flor Díaz, ¿me puedo mostrar una foto de Flor Díaz? Sí, ahí te la buscamos en el control. A ver la foto de Flor Díaz, muy linda, ¿eh? Estuvo en Staff de Showmatch el último año, fue chica Showmatch. La conoció usted acá en el programa, la conoció. Claro. Por fuera del estudio. ¿Se acuerda que yo muchas veces lo marcaba a usted que andaba al lado de las bailarinas y yo lo marcaba y le decía... Y usted me decía, como diciendo, por favor, estoy trabajando. Yo jamás. Acá trabajé siempre. Está prohibido eso, Marcelo. ¿Y cuándo la conoció a usted? En la esquina, una vez. ¿Dónde? En la esquina. Bueno. Ahí está, una Marcelo, para el Bailando puede ser también. Perdón, ¿puedo pedirle algo yo en este momento? Por favor, ¿eh? Claro. Por favor. No, ¿me puedes dejar el micrófono o déjeselo a alguno de los chicos? Sí, quiero que se saque el buzo, por favor. No, quiero alguna cosa, quiero ver, porque no, en las redes, yo lo sigo en las redes. Sáquese la remera. No. Porque ¡wow! Se calentó uno de los la pantalla más entonces. Trabajados. Que desfile. Perdón, ¿cuánto hace? Ahora sí, denle el micrófono, por favor. ¿Cuánto hace que nos conocemos nosotros? Usted trabaja acá con nosotros. Casi 4 años y medio. 4 años. Usted era un fideo. Usted era un fideo muy finito. Era finito, sí. Finito. ¿Cómo llega a este cuerpo? ¿Con anabólicos? No, jamás. No. Constancia, Marcelo, gimnasio, buena perdón, dieta. Yo creo que tiene que desfilar así. Desfila, por favor. Ponele música. Sabe, por favor. Dale. Desfile, mira, por más favor. Cómodo, vamos, ¿no? Por favor, música, por favor, para el desfile. Mirá, tremendo. Creo que se va a poner nervioso usted, que de atrás. No. Uno de los tipos más caradura que yo conozco. Me decía, ¿eh? No, pero de repente la luz, todo. ¿Qué dice, no? ¿Y cuántas veces? Porque yo estoy tratando de mejorar mi cuerpo y me cuesta mucho. Sí. ¿Cuántas veces vos estás mejor, eh? De verdad. Sí, yo le dije lo mismo, dice que no. Mucho pero mejor. Yo le dije que sí. Sí. Vos, el Chato, Jope. Estás mejor todo, de verdad. Bueno, mejoramos todo. No ¿Te sé, depilás? Yo no me veo ¿Te depilás, Martín? Un poquito. Pero, sí, perdón, una cosita. ¿Cuántas veces va al gimnasio? Todos los días. Todos los días. Menos los domingos que descanso. Perfecto. Pero todos los días un poquito. Bueno, perfecto. Bueno, no era eso, nada más, le quería preguntar eso. Bueno, te quiero. Gracias. Gracias, yo también. ¿De verdad? Yo también. Qué lástima que no lo puedes hacer. Yo lo escuchaba siempre a la tarde de ahí atrás, digo. No, fue ahí escondido. Perfecto. Bueno, sí. Muy bien. Te mira con amor, ¿eh? No sé si sí, te... me mira, pero no sé qué quiere, pero... A mí me intimida, pero bueno. Me sigue mirando y te quiero. No nos podemos dar un beso porque... No. Pero codo. Pero codo con codo. Bueno. ¿Me quedo así? Sí, nos quedamos. Sí. Acá nos quedamos los ¿Hasta tres. ¿Hasta el final? ¿Estamos? Sí, porque ahora vamos a hacer algunos desfiles y tenemos que puntuar. No sé qué es lo que tengo que hacer yo acá. Vos tenés que opinar, ¿no? Okay, ahora, perfecto. Si querés, seguimos. ¿Él se queda ahí?
Sí, usted quédese acá. Sí, va sí, a ser sí, de locutor sí. Acá a mí lado. Me da miedo que se resfríe y... No le quiero... No, la, otra de las cosas que haría yo... Sí. Me gustaría que sacarse, que se saque los pantalones, pero sí. No sé si da para el horario no, también. No, y no son las 5 y no pico. Pero para qué tipo de calzón tenemos... Es un shortcito. Ah, está bueno este. Es un shortcito. No, es un boxer. No, si va a ser un chivo de American Eagle, o sea, no, porque no, le dieron 10 no, no. calzoncillos, le pido por favor que no. No, no. O sea. A mí me parece que da, Marcelo, no sé. A mí yo me animo. Muy para. Te puedo decir algo. No hay gran. A ver, ¿ustedes bueno, quieren no, que no, se saquen el Es un montón. No, no, bueno, ya está, ya está. Quédese ahí, quédese ahí. Así y me... vamos a puntuar, y vamos a puntuar, y vamos a puntuar. Dale, bueno. Bueno, pero el único que dice que no es Gaby, yo quiero aclarar. Gaby es el único, Ortiva, no, que no, está no. cortando el rostro acá. Bueno, yo antes que nada le quiero, bueno, otra vez, pero agradecer a toda la gente en el viaje, la verdad que me trataron de primera todo en el viaje, y gracias a toda mi familia que se bancó 3.000 kilómetros en el auto. Y que te bancó en la casa también. Y me bancó 32 días en la casa laburando ahí por todo ese tiempo en Zoom, en todas las aplicaciones que uno tiene ahora. Fuimos por 10 días y bueno, nos tuvimos que quedar muchos días más. Y bueno, vino este permiso para todos los varados que dio el Gobierno Nacional, y entre los 80.000 que estábamos varados o que hemos quedado fuera, pudimos conseguir el permiso entrando a la página ahí del Ministerio del Interior por internet, y bueno, pudimos volver, así que estamos muy contentos. Qué bueno. La verdad que muy contentos. Si estoy acá al lado, ¿qué opinas? Cada cosa va a aportar, sí, está bueno, dijiste, qué bueno. Quédate acá y haz el locutor. Ah, listo, bueno. Estuvo bien. Bueno, así que bueno. Estamos acá y estamos contentos. A mí me encanta, ya estoy laburando y ya estamos con las pilas puestas para comenzar el programa. Y yo tengo muchas ganas de trabajar, me encanta trabajar. Y mira, Marcelo, tenía ganas de volver a la si tele. Vos tenés ganas de trabajar, a mí me gustaría tomarme un descansito. ¿Querés que siga mañana? ¿Después vuelvo sí, mañana? Sí, unos 5 días. Yo me puedo... Pues yo veo que vos entrás y entrás desfilando. Sí. Y después ya te quedas acá y no te mueves. Ya me quedo acá, no, yo me quedo hasta mañana, yo vivo acá. Sí. A mí me gustaría desfilar con vos, Marcelo. Desfilemos los dos. ¿Puedo? Dale, sí, dale. Sí. Ay, qué lindo. Sí, sí, dale, sí. Poné la música, vamos. Andrea Politi, Marcelo Hugo Tinelli, que volvió. Hola, Marcelo. Bienvenido. Qué dupla, por Dios. Guillermina, no te pongas mal. Bueno. Tremendos. ¡Qué bien! ¡Bueno! ¡Hermosos! Ahí está, pero qué bueno, genial. Viste que los modelos ponen cara como de cuando se enfrentan. Están como enojados un poco, ¿no? Sí. Sí. Bueno, el otro día desfiló mi hija Juanita en el Buff Week y la fui a ver y salió y le digo, ¿estás enojada por algo? No, papá, me dice, se desfila así, ¿no ves desfile? Claro. Pero, ¿viste? Como, la vez siempre se ríe, siempre buena onda y salió. Claro, seria. Eso que se reían es más de los 80, ¿viste? Claro, claro. Es otro tipo de modelo. Claro. Y a usted le voy a decir una cosa, si usted quiere ser modelo, ese lomo no va para los modelos. Okay. Los modelos son más lánguidos, así, sí. Más flacos, bien. Así. De Pineda. No, más Marcelo, más Marcelo. De Pineda me da medio vintage para okay. Modelo ella. Le digo, es como el Chato bailando, que me da vintage. Yo, bueno. El Chato pone música de Travolta para los videos y se hace el copado con Lourdes Sánchez, que es una pendeja, es joven, pero el Chato es un señor grande. Bien. Haciendo esos videos de TikTok. Yo solo... quiero saber cómo baila el Chato. ¿Podemos ver un poquito a mí, de yo, cómo por ejemplo, baila yo, el Chato? En vivo. O sea, yo lo que quiero decir, digo, yo nunca podría bailar, a mí me da mucha vergüenza y soy un desastre bailando. Pero el Chato ahora ha mostrado, yo jamás bailaría con mi mujer, que baila bárbaro, acá, pero está. Me da vergüenza sí. Ponerme al lado. Ahora, claro. Cuando uno ve ese TikTok, que sí. Es una red para ahí estamos chicos... Viendo. ¡Apa! Ejemplo, miren eso, por ejemplo. Bueno. Miren eso. No lo había visto. Bueno, miren, es la boca abierta. Es raro. Es como un señor grande, parece como que el jardinero llegó a la casa de Lourdes. Es como raro todo. Es raro todo ese momento. Yo veo eso estando en Esquel y que nada. Claro, no lo había visto yo. Impresionante. Sí, Lourdes es una maravilla. No, Lourdes es una bomba pero bien, divina. Me gusta pendeja, la pareja. Y ahí viene él ahí. Y mire esa casa. Además, la actuación mala, porque todos los gestos son. ¿Viste las caras del Chato? Son así como. Mirá Lourdes, qué linda, qué mal. Y ahí sigue bien, ¿eh? Pero muy mal. Bien. Pero le mira como la. No sé, me pareció no, que lo miraba. Muy malo. Hay otro video también, tiene otro TikTok. Malísimo. Porque si vos me decís, haces un TikTok con tu hijo.
Yo con Lolo hice un par de TikTok donde no sabía la canción Despacito, todo fenómeno. Pero lo hace con su mujer, y que es bailarina profesional, una de las mejores de la Argentina. Sí. Entonces a mí, yo le digo, ¿estará bien el chato? Quiero volver para ver cómo está él. Porque por ahí, no sé, estas cosas, viste, que te pegan raro, la cuarentena, la pandemia. Sí, entonces digo, a ver cómo está el chato, porque lo veía con todo ese gesto. Y te pega raro, y lo veo raro. Pero ahora yo está creo bien. Que el chato tiene que venir al Bailando y me muero. Yo, así como dije, para mí, yo me fui el 18 de diciembre... Y la pareja era Fede Jope y Macarena Rinaldi. ¡No! Hoy vuelvo y para mí hoy Fede Jope tomó otro perfil de atleta, si haciendo abdominales en su casa. Si vos lo ves es porque muy fit, funciona. Y el chato tomó el perfil histriónico, ahí artístico. Mira eso. Por ejemplo. Mirá. Ahí viene, ¿eh? Para mirá. Mí el chato, como que hace que se quema con la olla exagerado, una cosa. ¿Y actor? Para mí el chato. No lo había el visto. El chato y Lourdes para mí... Son los tipos que hoy tienen que estar en el baile. Si Lourdes acepta y el chato lo piensa, total, en el control podemos poner a alguien. Sí, porque chato, Lourdes porque dijo que no quería estar más. Puede ir enmascarado al control. Total, sí. Hoy pensá que tenemos que tener muy poca gente en el estudio. No vamos a poder tener público en el estudio. Claro. Va a haber poca gente a los costados también en el Bailando. Entonces digo, por ahí el chato, ¿podría venir al Bailando? Sí. Te mira como diciendo ni loco, pero... Un par de semanas para pensarlo, Ale. Perfecto. Un par de semanas. Perdón, enmascarado, usted se tapa si ya le vieron toda la cara. No puede ser. Está con el barbijo, con el protocolo. No, perfecto. Sí. Bueno. Le queda lindo, viste, se hizo uno especial. No, es uno fashion, sí. Ya vi que se hizo uno fashion. Yo tengo uno que me compré en la farmacia recién antes de venir para acá. Él se vino todo con unos negros, todo eso así, tipo Batman, así. Claro, bueno, sí, acá nos hacen especialmente los barbijos. Bueno, ¿querés que sigamos con el tema de la evaluación? Bueno, perfecto. A ver, Mariana, defienda su modelo. Sigamos charlando con Marcelo, pongamos unos mates. A ver, Mariana. Imagínate. Bueno, mira, esto es, lo pensé más o menos. ¿Qué tipo de tela es? Es una tela muy... Termosoft se llama, termosoft. ¿Termo cuánto? Termosoft. Termosoft. Bueno, termosoft. En donde te acaricia la piel. Sí, es suavecita, las telitas esas suavecitas, sí, es la buena. Es una telita fantástica. Peluchito adentro que te da calor. Ah, ok, perfecto. Al invierno. Mira qué lindo. Bueno, la cuestión es que lo pensé en esto, que justamente lo entallé, porque bueno, obviamente si estamos en la cama, las mujeres queremos estar de alguna manera también atractivas, ¿no? Eso es lo que más me gustó. El entalladito me parece que es una de las cosas más lindas que tiene. Después esto lo hice práctico, porque viste que si no nos enredamos en la cama, pero esto es para todo tipo de situaciones. Pero esto tiene, te lo estoy vendiendo. Vos abrís esto acá. Yo soy muy de la sorpresa, Marcelo. ¿Qué habrá en esa bolsita? Sí, yo muy de la sorpresa. ¡Qué bien! Bueno, la cuestión es que esto se convierte... Mirá, ¿ves? ¡Qué bueno! ¡Uy, qué lindo, chicos! Por eso te iba a decir, o sea, si vas a la cocina a tomar unos mates y hay gente, te pones eso arriba, claro. Si no salís con el entalladito y... Claro, ¿ves? Entonces te lo pones por acá. Tremenda idea. Acuérdate que se cayó el brazo. La cabeza está colocada. Sí, mirá que no va a entrar de nuevo. No, está bien, pero ahí está bueno. Muy bueno. Bueno, mira, lo vi así. Me encanta. ¿Ves? Entonces, esto es así. Y de la parte de atrás, que también tiene el detallito de como que si fuera... Voy a hacer como el cuarto jurado, que siempre, como sería el Polino, un poco voy a escuchar a los tres. Y viste que el último, más o menos, toma dale, lo que dale, dale. Siempre vas pispeando lo que van diciendo. Y el último mete algo dale, de todo el bocado. Eso, perfecto. A ver, Mati. Bien. Mariana, qué suerte que nos mostraste esto. Porque realmente cuando la vi al principio me daba el viejo de la bolsa. No. Oh, sí, el mono con la bolsita, el viejo de la bolsa. No. Pero cuando mostraste toda la idea, realmente, el mono me parece que no está bien, queda grande, no está bien terminado, es corto, tiene mil cosas que no me gustan. Pero voy a poner un puntaje por la idea, que me parece grandiosa, realmente. Te voy a poner un 7, Mariana. Siete. Poco. Bien. Bueno. Pero tibio aplauso, ¿un 7 es malo? No. Más o menos. Tibio aplauso porque son, no sé si... A ver, otro porque aplauso. Los competidores, claro. Más. No, porque un 7 y medio como medio bombé el aplauso. Les no, cuesta, muy bien. Les cuesta. Me envidian, sí. me envidian. Ah, perfecto. A ver, Vero. Hola, Marian. Sí, la verdad es que cuando vi el mono jardinero ese que habías armado, no me gustó nada. Pero la sorpresa estuvo interesante. Así que voy a mediar. Además está muy bien coser. Es muy difícil coser esa bata, esa ropa que hiciste. Y es reversible.
por eso te iba a decir, es reversible. No, no, nunca nos hubiésemos imaginado que de ahí, de esa bolsita que no tenía casi forma, salía esta bata. La verdad que me parece una idea alucinante. Lo de abajo, no. Uy, uy, uy. Entonces tengo que mediar eso. Ok. Un 10. No, voy a mediar, pero voy a mediar de una forma porque quiero que empieces a hacer cosas como... Si vos podés hacer esa rob, podés hacer otras cosas mejores. Claro. Así que te voy a exigir más. Para mí hoy es un 6. ¡No! Ahora sí, no aplaudan, porque si un 7 aplaudieron poco... Fabián Paz tiene el voto secreto, te cuento. A ver, perfecto. Fabi. ¿Cómo lo vio, Fabián? A ver. Y la verdad que Marian... Sí, menos mal que saliste con tu típica sorpresa, porque si no... Ese enterito, ¿quién lo usa para dormir? Yo me lo repongo. No, Mario, no. Tan feo, te parece. No, y si termina eso, no se lo pone. Si yo se lo regalo, sí. ¿En este? Sí. Se lo va a regalar a Guillermina. Bueno, se lo pone una vez, está bien. ¿Te gustó? Una vez. Pero acá no estamos jugando, el puntaje no se lo voy a poner yo por si se lo pone o no Guillermina. Yo tengo que evaluar si me gusta o no la prenda. O sea, no. ¿Te gustó mucho? Vota vos y yo después te voy a decir lo que me parece. No, uy. Igual mi voto es secreto. Así que... ¿Tu voto es secreto? Secreto. Y bueno, a ver, Marcelo. No, a mí me pareció una de las cosas que Matilda marcó como algo que no le gustó, a mí me pareció un acierto, que es que sea más cortito. Así que me gusta mucho. Primero te felicito por eso. ¿Sabe? Me encanta. No, lo que a mí me pasa en la moda es un gusto de cada uno, es muy personal. Después me pareció, me encanta la tela, me encanta la unión que tiene acá. Las tiras. Las tiras. Me gusta que sea entalladito. ¿Sabe? No sé si es cierto. No, y así desnudo diciendo. Me gusta que sea entalladito, me parece que es súper sensual para una mujer para dormir en la cama. Una mujer moderna. Me parece, exactamente, si no nos quedamos en un pijama por ahí antiguo, me parece hipermoderno. Me encanta la ropa para salir después, para poder ir a tomar algo a la cocina, tomas un mate y te lo sacás después, pero salir así. Así que si yo tenía para ponerle un 9 en el arranque sin haber visto lo que le pusiste después, yo te diría que para mí es un 9.50. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Sí! Bravo, ¡muy bien! ¡Muchas bravo. Gracias! ¡Qué bien! Bueno, le toca a Gerardo. Bueno, realmente me pasó más o menos lo mismo. Cuando ves el mono al principio no te llama mucho la atención, pero bueno, tenías ese as guardado en la manga. Uy, uy, uy. Y bueno, y estamos esperando eso, esa sorpresa. Me encantó esa mochilita que se desarma y se convierte en un abrigo. Para mí sí es un punto para arriba y te felicito por tener esa idea brillante que nos sorprendiste, nos dejaste a todos... Muchas gracias. Bueno, eso. Genial. Y acá hay otro, Marcelo, que es el dueño de la marca, que trajo las telas. Marcelo, ¿vos qué opinás? Mi vecino. Claro. Yo quiero preguntarte, esto que le pusiste acá con la marca, que queda brutal, ¿que este es por eso? Porque se caía la cabeza de él. Yo lo había pensado. Yo lo pensé. Bueno, Esto es porque además esto está bueno dormir con esto, ¿viste? Por la angina. Bueno, y lo pensé en vos. A mí la idea de la rob me encanta porque es algo calentito, que sea bifaz, el bolsito fantástico, pero mucha tela muy abrigadita, todo. Yo lo hubiera combinado con un pijama más tradicional y la rob te hubiera quedado brutal, mucho estampado también. Pero la idea de la mochilita te gustó. La idea de la mochilita la vamos a encontrar. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos con el desafío. Mañana vamos a seguir. ¿Se termina, por supuesto. ¿Ya? No, se nos termina. ¿Se termina el programa? Se termina el programa. No, Marcelo. No te puedo creer. Si vos querés venir mañana, Marcelo. Pero llegué tarde, entonces, yo te lo agradecería. Mañana estoy a las 4, entramos juntos. Dale. Dale, nos encanta. Muy cortito, no pudimos desarrollar. No pudimos desarrollar para mí. La verdad, Marcelo, que yo me estoy despidiendo todos los días con algo que me parece re importante, que es el aplauso a todo el personal totalmente. Médico. A todos, ¿no? Que a tienen todos, que ser enfermeros, sí, administrativos, sí. Médicos. Yo venía por la ruta a todos los camioneros que están camioneros, ahí, a todos los empleados de las estaciones la de servicio. Toda la gente que tiene que salir. Sí, totalmente. Y a la gente que le está costando este tema de quedarse en la casa, mucha fuerza mandarle, sí, ¿no? totalmente. Así que mucha eso. Fuerza para todos. Y el aplauso ese general que se hacía, no sé si se sigue haciendo a las 9, lo hacemos ahora. Marcelo, por favor, despedite vos. Es un placer, quiero decirte. Señoras Estoy y señores. Feliz. Te extraña la tele, volvé.
Gracias por haber venido, te adoramos, Marcelo. Gracias, Andrea. Y todo tuyo, despedite tranquilo. Bueno, muchas gracias. No, hasta acá llegamos con Corte y Confección. Mañana a las 16, cita obligada, aquí en la pantalla del 13, Corte y Confección en pijamas. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Chau, hasta mañana. Chau, 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 chau. Usted no hable, usted no hable. Chau, 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 chau. Chau.